el secretario general de la Intendencia de Maldonado más joven en asumir el cargo dentro de la comuna. Es diputado y hoy pide pista como precandidato para tomar el timón en la conducción departamental. Empezamos a tomarle el pulso político a Diego Echeverría. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuando lo entrevistamos en Retrato Hablado hace algún tiempo allá, le preguntamos si le gustaría ser intendente de Maldonado y nos respondía: ¿a qué ciudadano no le gustaría ser intendente de Maldonado, no le gustaría serlo? No eran tiempos políticos en ese momento, hoy lo son. ¿Qué puede esperar de un gobierno con Diego Echeverría como intendente? ¿Qué se puede esperar? Bueno, yo creo que tenemos un gran desafío por delante después de 10 años de un excelente gobierno del Partido Nacional de Maldonado. El primer desafío cuando las cosas se vienen haciendo bien es seguir haciéndolas bien, ¿eh? Y después atrevernos a innovar en aquellos campos donde todavía no se han explorado temas de gestión, seguir haciendo bien lo que se hace bien y en aquellas cosas que podemos hacer mejor, tener la humildad de reconocer que podemos hacerlas mejor. Entonces, hay un nuevo impulso, hay unas ganas de dar un salto cualitativo, de recibir un enorme legado del intendente Antí y del Partido Nacional, con lo que ello implica, que es responsabilidad, que es entender que Maldonado tiene en los próximos tiempos desafíos enormes, que es el departamento que más crece del país, en un país que no crece, porque tiene tasas de crecimiento muy bajas. Maldonado no para de crecer. Maldonado ha crecido en los últimos 10 años más de 20.000 habitantes. Y eso implica desafíos urbanísticos, sociales, culturales, de infraestructura, de mejorar calidad de servicio, de apuntar a un Maldonado que se atreva a explorar nuevas matrices productivas que no sean solo dependientes de la construcción y el turismo. Bueno, el desafío es entender el nuevo Maldonado, un Maldonado integral, un Maldonado con dinámicas urbanas muy cambiantes, un Maldonado donde tenemos que entender la nueva ruralidad. Hay una nueva ruralidad en Maldonado y tenemos que entenderla y encararla. Bueno, ese es el gran desafío, con gente que viene transitando el gobierno, que tiene experiencia y obviamente los queremos seguir teniendo hombro con hombro, e incorporar gente que tenga también distintas visiones y distintos aportes para el Maldonado que se viene. Se lo ha escuchado decir en varias oportunidades justamente esa frase de que Maldonado está preparado para dar el salto cualitativo. ¿Significa englobar todo eso que detallabas recién? Sí, significa mirar los próximos 20 años con esperanza, con optimismo, pero también con proyectos. Nosotros hemos puesto sobre la mesa en los últimos tiempos propuestas, ideas. Yo creo que las elecciones internas obviamente son una instancia donde los precandidatos se ponen a consideración de la gente y dicen: yo quiero ser el próximo intendente de Maldonado, pero también tenemos la obligación de plantear ideas. Nosotros hemos puesto sobre la mesa un proyecto que lo hicimos a través del Parlamento, y si nos toca ser intendente lo vamos a llevar adelante en el Ejecutivo, para romper la estacionalidad y generar en Maldonado un polo de desarrollo vinculado al entretenimiento y a esa industria que tantas fuentes de laburo genera y que genera un Maldonado de los 365 días del año. Hemos puesto sobre la mesa propuestas a nivel de seguridad, donde el gobierno departamental tiene que tener un rol activo en la convivencia ciudadana. Hemos puesto sobre la mesa el desarrollo de una ciudad universitaria que genere, obviamente, el movimiento económico y de empleo que genera una ciudad universitaria, pero también lo más importante, generar el capital humano para que las empresas vengan. Nosotros no podemos pretender que vengan grandes empresas para generar muchas fuentes de empleo, especialmente en ciertos ámbitos vinculados a la tecnología, si no tenemos el capital humano para recibirlos. Entonces, tenemos que sembrar hoy las semillas de los frutos que queremos cosechar mañana. ¿Cómo va a impactar todo eso en el día a día de la gente? ¿De qué forma a la hora de implementarlo? El laburo, en mejora de la calidad de vida. El primer eslabón de la cadena de desarrollo es el empleo. Una persona con un empleo bien remunerado es una persona que tiene ciertos horizontes cubiertos: la vivienda, la posibilidad de un acceso al crédito. Pero tenemos que pararnos un poquito antes y es hacernos la pregunta de qué estamos haciendo hoy para los resultados que queremos obtener mañana. Por eso tenemos un gran desafío para Maldonado, que es el departamento con la población más joven del país. Maldonado es, en términos porcentuales, el departamento con la población más joven. Bueno, generemos capital humano, educado, preparado, con una visión moderna del Maldonado que se viene. Abramos al mundo nuestras puertas para que vengan a invertir en nuevos focos distintos a la construcción y el turismo, complementarios a los que ya están, pero que generen empleo. Nosotros siempre hablamos de la posibilidad del desarrollo tecnológico como fuente
de empleo en Maldonado. Desempleo cero en todo el mundo. De hecho, hay más demanda de mano de obra que la oferta que hay. ¿Pero tenemos el capital humano hoy preparado para recibir esas empresas? Yo creo que no. Bueno, generemos una política activa, una política pública, donde el gobierno departamental tiene que estar de la mano de las empresas, de las corporaciones empresariales, de los sindicatos, de la asociación civil y de la academia, preparando gente con universidades para que vengan y podamos brindar servicios. Esos conceptos seguramente van enrabados a esta consulta que tiene que ver con lo que dejó la pandemia y un Maldonado totalmente diferente, ya sin ser un destino exclusivamente de sol y playa. Por eso la apuesta al teletrabajo y al trabajo desde Punta del Este hacia el mundo, en el caso de ser electo intendente. ¿Insistirá en concretar la zona franca que quedó trunca en lo que es la zona del Jahuel? Yo creo que hay que apuntar, obviamente, a la generación de empleo genuino. Los proyectos de zona franca siempre son un ámbito de incentivo tributario, pero yo creo que tenemos que plantarnos un poquito más allá, que es generar el capital humano. Porque aún teniendo zonas francas, que son una herramienta muy válida, la pregunta es, ¿tenemos las características y los equipos humanos para dar servicios dentro de esa zona franca? Sí, obviamente la zona franca es importante, pero no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Tenemos que tener también las personas que van a trabajar ahí. El teletrabajo es una realidad, llegó para quedarse. La pandemia dejó muchas enseñanzas, que es el trabajo a distancia. Tenemos el desafío de preparar jóvenes con capacitación mucho más corta y de mayor impacto que la educación convencional. Hoy vos podés largar a la cancha un joven con un curso de programación de un año, dos años, y tiene 100% de posibilidades de entrar al mercado, con muy buenos sueldos y bien remunerados. Bueno, yo creo que el gobierno departamental tiene que tener un rol activo ahí, propiciando eso, con becas, obviamente, para aquellos que quieran seguir estudiando y preparándose, pero también con otro que hemos puesto sobre la mesa, otra idea, que es becas especiales, es decir, que nos pongamos de acuerdo todo el sistema político, todos los partidos, sobre cuál es el Maldonado que se viene y qué tipo de perfil profesionales necesitamos para el Maldonado que se viene. Entonces, para fomentar que la gente estudie lo que hay que estudiar. Ya no lo que cada uno quiere y es legítimo, sino preparemos el capital humano para el Maldonado de los próximos 20, 30 años. Muchas de las propuestas del plan de gobierno entonces están contemplando a lo que es la gente joven, ¿no? A ese Maldonado joven del que mencionaba recién. Sí, y también tener una visión global de Maldonado, del Maldonado de la construcción, que hay que fomentar con incentivo, del Maldonado de la industria, del Maldonado de los emprendedores, del Maldonado rural. A mí me pone muy contento cuando en las recorridas escucho gente del Maldonado rural que quiere quedarse en el campo. Pero más contento me pone cuando veo gente de la ciudad que, si se le dan las condiciones, se va a vivir al campo. Yo creo que tenemos que tener un plan productivo, un plan con apoyo de aguadas, de pozos, con apoyos técnicos para la gente que está emprendiendo proyectos en la nueva ruralidad. Tenemos que tener un censo rural para saber cuánta gente vive en Maldonado. Tiene que haber un gobierno departamental que ayude a ese Maldonado productivo rural que tiene también potencial turístico. A mí me encanta que existan 4 o 5 bodegas grandes en Maldonado. Pero ¿por qué no podemos pensar, como pasa en muchas partes del mundo, que haya 100 bodegas chiquitas con gente que produzca, que le venda a los grandes, que tenga una posibilidad turística? Bueno, pongámosle el hombro a la producción rural de Maldonado, potenciemos los productos que ya existen, entendamos ese Maldonado rural que a veces queda postergado. Obviamente nosotros tenemos la noción de la costa, la noción de la ciudad, pero preguntémosle a un vecino del Corte de la Leña, de Las Cañas o de Paso Dutra, si no necesita también el apoyo del gobierno nacional y departamental. Yo creo que es parte de ese desafío de los próximos tiempos también. Volviendo al tema de los jóvenes, muchos hablan de eso, de tener la posibilidad de darles oportunidades, de darles herramientas. Quizás después se ve poco en la realidad, en el día a día. ¿Cómo cambiaría Echeverría, siendo intendente, esa realidad donde los jóvenes sean protagonistas? Teniendo la humildad de escuchar. A veces se suele decir, y es un error, que a los jóvenes no les importa nada. Y eso es un error, porque probablemente no les importen los temas que nosotros desde el sistema político ponemos sobre la mesa. Yo he tenido la suerte de hablar con jóvenes mucho y sorprenderme con que hay temas que les interesan.
capaz que no son los que nosotros creemos, pero si tenemos la humildad de escucharlos, de decirle, decime qué te pasa, decime por dónde ves los problemas. Yo hace poquitos días estuve charlando con ellos de embarazo adolescente, de adicciones, de depresión, de suicidio adolescente, de los desafíos para un mundo que cada vez es más chiquito para ellos y ven la posibilidad de crecer y desarrollarse en otro lugar, y nosotros tenemos que decirle, no, lo que vos estás soñando crees que solo se puede concretar en otro lugar, pero se puede concretar también aquí en Maldonado. Yo creo que el primer paso es tener capacidad de escucha y humildad de reconocer que ellos son los que nos van a marcar el rumbo. Allá por el año 2015, cuando quizás no muchos creían que Enrique Antía iba a estar nuevamente al mando y volvería a ser intendente del departamento de Maldonado, uno de los eslogans era vuelve Antía, vuelve el trabajo, vuelve la seguridad, entre otros temas. Si gana Echeverría, ¿qué vuelve a Maldonado? Yo creo que es continuar el desarrollo, principalmente en esos rubros que vos decías. Hay que seguir trabajando en seguridad. A mí me tocó trabajar muy de cerca desde el primer día el proyecto de videovigilancia como secretario general. Y yo creo que ese proyecto hay que seguirlo consolidando, aumentando la cantidad de cámaras, incorporando nuevas tecnologías, especialmente inteligencia artificial, que ayude a la resolución del delito. Es decir, ese proyecto que es bueno, seguirlo consolidando. El empleo que se generó desde el incentivo a la construcción fue enorme. Maldonado tiene las mejores tasas de empleo del país. Bueno, el gran desafío es diversificar esa matriz productiva que no solo dependa de la construcción y el turismo. Pongamos sobre la mesa lo que decíamos hoy, la industria del entretenimiento, con incentivos para que vengan a Maldonado, parques de diversiones, centros culturales, centros musicales. Tomemos el ejemplo de la región, por ejemplo, de Gramado, que pasó a recibir 3 millones de turistas al año para recibir 10 millones de turistas al año. ¿Cómo lo hizo? Con políticas públicas, trayendo empresas privadas que se desarrollaban en el campo del entretenimiento. Démosle la oportunidad a un turista que venga en julio o agosto cuando no pueda hacer sol y playa. Démosle la oportunidad a los nuevos residentes, que una de las cosas que más reclaman es tener más actividades. Es decir, el Maldonado de todo el año no se va a obtener haciendo lo mismo de siempre. Tenemos que atrevernos a pensar cosas distintas y a innovar, lo que decíamos hoy, pensar en aquellos caminos que aún no se han transitado para obtener resultados distintos. La política de eventos también es otra que mueve muchísimo. Por ejemplo, o como ejemplo de ello, tenemos lo que es la zona joven, donde hay una generación de empleo a través de técnicos, luces, sonido, escenario, todo lo que se monta cada vez que hay un espectáculo. Pero en los meses fuera de temporada se encuentra poco para hacer, como decía recién. ¿Cómo se cambia esa realidad y teniendo en cuenta también esa propuesta de desestacionalizar el turismo? Con incentivos tributarios, con incentivos del uso del suelo, es decir, decirle a los proyectos de estas características que tenemos que replantear cómo y dónde construir esto, obviamente con los debidos cuidados del medio ambiente, con la potencialidad de la asociación público-privada, es decir, los públicos, qué podemos hacer para que los privados se atrevan a dar el paso. Pensar, tiene que ser redituable la industria del entretenimiento, que genera mucha mano de obra, directa e indirecta, pero obviamente pasa por encarar nuevos rumbos que creo que están para explorar y tenemos muchísimas ganas de hacerlo. En diciembre del año pasado fue cuando lanzó su precandidatura. ¿Cómo fue el proceso que lo llevó a tomar esa decisión? Yo creo que era una responsabilidad ineludible. No es que elegí ser candidato, que lo hice a convicción, sino que no podía elegir no serlo. Me encontré con un escenario donde el intendente Antía, nuestro líder natural, en los últimos 25 años, ya no podía ser reelecto. Ahí nosotros obviamente dijimos, queremos hacernos cargo, queremos tomar la responsabilidad de continuar este legado, de seguir construyendo futuro, de seguir dándole a Maldonado un rumbo de crecimiento y desarrollo. No me encontraba en la posibilidad de quedarme en mi casa mirando de costado una elección departamental donde el Partido Nacional tenía el enorme desafío de seguir gobernando. Era una irresponsabilidad ineludible que la abrazamos con convicción, con ganas, con esperanza, pero sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad, de lo hecho y de continuar hacia adelante. Entonces, era ineludible esa responsabilidad. Por eso, el 2 de diciembre le dijimos a Maldonado que teníamos ganas, que teníamos los equipos, que teníamos la experiencia, que teníamos la fuerza y la convicción para ser candidatos a intendente. Y después la gente elegirá en función de la persona, en función de los equipos y en función de las ideas
¿quién quiere que sea el próximo intendente de Maldonado? Y con ese objetivo de transformar al departamento, ¿Echeverría elige lo que es continuidad o cambio o ambas? Yo creo que tiene que haber continuidad, porque cuando algo se está haciendo bien, el primer desafío es seguir haciéndolo bien, pero también tener la humildad de reconocer que hay cosas que podemos mejorar y tener la vocación de innovar, de hacer cosas que aún no se han hecho, que es propia de los nuevos tiempos, pero sobre todo con la misma actitud. Si hay algo que ha tenido este gobierno del Partido Nacional, es actitud de ir para adelante, de transformar Maldonado, de escuchar a su gente, de tener una clara sensibilidad social para ayudar a aquellos que más lo necesitan y una profunda determinación política de hacer lo que hay que hacer. Nosotros tenemos esa tremenda ilusión. Hay un gobierno que ha hecho las cosas muy bien y nosotros queremos ser los continuadores de ese gobierno del Partido Nacional. Esta pregunta va al caso de que, bueno, muchos de los precandidatos que integran el sector Todos por Maldonado hablan de continuidad, pero quizás no tanto de propuestas nuevas. Creo que el primer desafío de un candidato es decir lo que va a hacer hacia adelante. Porque lo que se hizo hacia atrás es muy bueno, pero ya se incorporó, ya se naturalizó y ya se hizo. Y por lo tanto, si ya está hecho, yo no puedo venir a enamorar al electorado diciendo lo que ya está hecho. Eso es una carta de presentación, obviamente, pero las elecciones y los gobiernos se encaran con propuestas hacia adelante. Por eso nosotros hemos insistido en que esta elección sea una elección donde la gente ponga a consideración candidaturas, perfiles, equipos, pero sobre todo propuestas. A mí me encanta hablar de propuestas, a las que le ponemos mucho pienso, le ponemos mucho amor por Maldonado, mucha creatividad, mucha vocación de innovación. Las propuestas son importantes en una campaña, si no, pasa simplemente por una contraposición de personas, que son todos muy buenos candidatos, pero también creo que hay que tener la responsabilidad de poner sobre la mesa ideas y proyectos concretos. Precisamente en ese discurso, cuando realizó el lanzamiento de la precandidatura, apeló en varias oportunidades a algunos términos como lo que es la unidad, y como textual decía: solo en unidad y fraternidad podemos seguir siendo herederos de la confianza de la ciudadanía de Maldonado. La referencia fue porque quizás se puede temer una interna con zancadillas. No, yo creo que el escudo del Partido Nacional nos marca el rumbo, que dice: somos idea, la unión nos hará fuerza. Solamente un partido unido merece la confianza de la gente. Si nosotros hemos tenido un gran gobierno en Maldonado del Partido Nacional es porque el partido ha gobernado en unidad, con distintos sectores, con distintos perfiles, pero con un rumbo bien claro: gestionar, mejorar la calidad de la vida de gente y siempre en unidad. Y esa unidad tiene que ser hacia afuera, hacia adentro, cuidando desde la fraternidad el vínculo con los compañeros, sabiendo que el día de mañana todos vamos a ser parte de la misma esencia, con nuestras diferencias, que son válidas porque somos personas distintas, con historias distintas, pero sabiendo que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Entonces, ese desafío de unidad es un desafío de responsabilidad, porque hay que actuar con un criterio sensato, responsable, de encarar el gobierno hombro con hombro para los próximos tiempos. Aquí en Pulso Político hemos entrevistado ya a varios de los precandidatos, entre ellos Jesús Bentancur, Adriana Graciuso, Alexandro Infante, a Darío Pérez también. Y a todos les preguntamos por la interna justamente del Partido Nacional y en particular por Todos por Maldonado. Y para algunos las reglas del juego son claras en relación al que gana la interna tiene una preferencia para ser el candidato a la intendencia de Maldonado. Otros dicen que la elección no es directa y que dependerá de lo que se decida en esa convención de la que tanto se habla. ¿Cuál es su postura al respecto? Una visión realista. Obviamente la que define es la convención, pero yo creo que de la forma que lleguemos a la convención también influye. Yo creo que si hay un candidato que llega ganando la interna, obviamente debería tener la preferencia, porque también hay una cuestión de legitimidad, de representatividad y de justicia. Por eso, obviamente, quien define es la convención, pero el tema es cómo llegamos a la convención. Yo prefiero ese campo de especulación que se genera en época preelectoral, dejarlo a un costado y pasar al campo de la elección. Va a ser la elección del 30 de junio la que defina cuál es el destino del partido y del sector. Todo lo que podamos filosofar antes es producto de la especulación y de la creatividad que le pongamos. Creo que hay que esperar, hay que dar lo mejor de nosotros y que las urnas hablen el 30 de junio. Y desde ahí, con la unidad y la fraternidad que hemos ido construyendo, pensar cómo vamos a avanzar todos juntos. Obvio que la convención define, pero también es importante cómo se llega a esa convención.
Por lo tanto, si Echeverría gana en las urnas el 30 de junio, ¿se considera candidato a la intendencia de Maldonado? Y me encantaría ganar en la interna, pero además me encantaría tener el respaldo en la convención. Repito, no podemos olvidarnos de ese paso importante, pero va a depender, obviamente, de lo que suceda en la elección del 30 de junio. Donde yo tengo posibilidades de acción es en la elección del 30 de junio, donde le pido a la gente que me vote y que ojalá me vote con el mayor respaldo posible. Creo que si salimos bien parados ahí, vamos a avanzar con mayor chances hacia las nuevas etapas. ¿Qué sentiría si los que pierden se juntan y toman otra decisión? Y esto se lo preguntamos porque justamente si existen algunas leyendas urbanas por ahí que hablan de ese escenario. Yo no creo en las leyendas urbanas. Yo creo en la política, creo en la democracia, creo en la representatividad, creo en los criterios de justicia. Por eso, pidamos el voto a la gente, que confía en nosotros y de ahí construyamos todos juntos una alternativa fuerte y en unidad. Si le toca ganar, ¿va a mantener el equipo de gobierno actual? Yo creo que el enorme desafío hacia adelante es que muchos de los compañeros que están y están haciendo las cosas muy bien continúen. Hay compañeros de los cuales no podemos prescindir, obviamente. Cada equipo después tiene su visión y en eso que hablamos hoy de innovar, por supuesto que habrá compañeros que hoy no están que podrán estar en el equipo, pero yo creo que hay muchos compañeros de este equipo que son imprescindibles para el Maldonado en los próximos tiempos. ¿Llamaría a representantes de otros partidos, incluso a la oposición, para formar parte de este gobierno? Yo me hablo y tengo excelente relación con todos los actores de todo el sistema político en Maldonado. Por lo tanto, yo jamás me amputaría la vocación de diálogo y, más allá de los cargos, de construir políticas públicas juntos. Las políticas de Estado solo se sostienen en el tiempo cuando tienen el aporte y la legitimidad de todos. Hablar, construir, recibir con humildad intelectual los aportes de todos los actores políticos del departamento, más allá del partido que sea, ya no es una cuestión recomendable, es una obligación moral y política, porque el Maldonado de los próximos tiempos lo vamos a construir entre todos. Si le pido respuestas rápidas, ¿mantendría la política actual de realojo de familias viviendo en asentamientos? Sí. ¿Ampliaría el centro de videovigilancia? Sí. ¿Es partidario de una policía municipal? Es una propuesta de evaluar. ¿Continuaría con las excepciones para fomentar la construcción? Sí. ¿Se da la particularidad en el proceso electoral uruguayo que a nivel nacional hay quienes apoyan determinada precandidatura, pero a nivel local entiende que es otra la opción? Usted tiene 22 listas, lo hablábamos antes de arrancar, que suscriben a lo que es su precandidatura y dentro de ella hay personas de Alianza Nacional que apoyan a Laura Raffo, de Por la Patria que apoyan a Jorge Gandini y varias listas que apoyan a Álvaro Delgado. ¿Cómo se explica toda esa conjunción? Que tenemos mucho más puntos en común de las diferencias. A mí me honra mucho cuando compañeros y agrupaciones muy importantes del departamento que tienen una visión distinta en lo nacional, yo apoyo a Álvaro Delgado, hay compañeros que apoyan a Raffo y hay compañeros que apoyan a Gandini, que creen que el proyecto departamental que nos impulsa como precandidatos a intendente es el proyecto a seguir. Entonces, que ellos coincidan en lo departamental me llena de orgullo y de responsabilidad, porque más allá de sus distintas visiones nacionales, coincidimos en que el proyecto de Maldonado es el que estamos transitando. El presidente Luis Lacalle Pou, no siendo obligación de hacerlo de esa manera, optó por rendir cuentas a la ciudadanía todos los primeros de marzo, personalmente y con un discurso ante lo que es la Asamblea General. Si usted gana, ¿aplicaría el mismo criterio similar ante, por ejemplo, la Junta Departamental? Yo creo que rendir cuentas es muy importante y creo que también evita ese debate de si un gobierno está rindiendo cuentas en tiempo y forma. Yo creo que instancias de rendición de cuentas, en el formato que se den, siempre son bienvenidas. Ya que estamos hablando de temas nacionales, los números están parejos en lo que son las encuestas. ¿De qué depende un nuevo triunfo de lo que es la coalición republicana? Yo creo de dejar en claro el rumbo que venimos transitando y cómo estamos en condiciones de construir, como dice Álvaro Delgado, un segundo piso de transformaciones. Si vos analizás los principales parámetros de la política nacional, estamos mucho mejor ahora que cuando asumimos el gobierno en el 2020. Y tuvimos todas las crisis en el medio. Tuvimos pandemia, tuvimos sequía, tuvimos la guerra en Ucrania. Hoy tenemos más de 90.000 nuevos puestos de trabajo. Es decir, tenemos tasas de empleo muchísimo mejores que como recibimos el gobierno. Tenemos una inflación absolutamente controlada.
Eso significa que cuando vos vas a comprar un kilo de yerba o azúcar al almacén, el mes que viene va a costar lo mismo. Y eso repercute en el bolsillo del vecino. Tenemos un salario real que se viene recuperando. Tenemos una seguridad que se viene mejorando. Tenemos mejores índices de seguridad a nivel de hurto, rapiña y copamiento notorios. Y a nivel de homicidios, hemos tenido mejoría. Somos conscientes de que queda mucho por hacer. En materia de seguridad, mientras exista un delito sobre el suelo uruguayo, no vamos a estar conformes. Pero nadie puede decir que no estamos mucho mejor. Entonces, cuando pase a raya el ciudadano, tenemos que decirle que estamos mejor. Y a veces, el otro día hacía un razonamiento bien interesante Javier García en la gira con Álvaro Delgado, que decía que hay un clima medio frío, medio apático rumbo a esta interna, y es porque no hay voluntad de cambio. Es porque la gente ha logrado asimilar que la cosa está bien y por lo tanto hay voluntad de que siga este camino. No hay esas ganas de cambiar lo que está impuesto, sino que hay voluntad de continuar. Tal vez por eso es que la gente está tranquila en este clima electoral y es una lectura bien interesante que yo comparto. ¿Por qué Álvaro Delgado y no Raffo o Gandini? A mí me gusta Álvaro porque lo conozco hace muchos años. Tengo confianza con él. Me parece que es alguien que puede llegar a encarnar la continuidad de las políticas públicas de este gobierno. Es un conciliador. Es un hombre que tuvo la vocación de hacerse cargo y de dar la cara en los peores momentos de los últimos años. Creo que si cerramos los ojos, la primera imagen que se nos viene de Álvaro Delgado es cuando se sentaba en esas conferencias de prensa en los momentos más crudos de la pandemia y transmitía tranquilidad, transmitía calma y daba certezas, aun cuando teníamos sindicatos en contra, el frente en contra, caceroleando a pocos días de una pandemia que nos aquejaba. Bueno, él ponía paños fríos y daba la tranquilidad y la confianza que se necesita en momentos de crisis. Me parece que es un hombre que tiene vocación de gobierno y que tiene el rumbo claro, y me parece el continuador natural de Luis Lacalle Pou. Si gana el Frente Amplio, ¿considera que el Uruguay retrocede en alguna medida? El Frente Amplio no va a ganar, y creo que si ellos lo que tienen para ofrecer en este escenario es lo que están diciendo, me preocupa mucho. Que tengan como política de seguridad hablar de la desprisionalización, es decir, lo que ya se hizo en el primer gobierno del Frente Amplio con José Díaz, que básicamente en buen criollo es liberar presos, a mí me preocupa. A mí me preocupa que estén diciendo algunos y otros ni se animan a decirlo, manejando la posibilidad de derogar la ley de seguridad social que le dio certezas y la posibilidad de jubilarse a uruguayos que no iban a poder jubilarse. Me preocupa mucho. Me preocupa mucho sus políticas de empleo, que la verdad, en los años que gobernó el Frente Amplio, solamente perdimos fuentes genuinas de empleo. Me preocupa. Me preocupa la visión que tiene a nivel regional e internacional, donde sus amigos y aliados son las dictaduras de Nicaragua, Venezuela o Cuba. Me preocupa. Hoy tenemos un país que se ha parado firme en la política internacional y le llama dictaduras a las dictaduras y no anda con Gregré para decir Gregorio. A mí me da mucho orgullo que mi país vuelva a tener credibilidad internacional porque se está parando del lado correcto de la historia. ¿Y a nivel departamental complicaría las chances de una elección para lo que es el Partido Nacional? El Partido Nacional va a gobernar los próximos 5 años, tengo absoluta certeza, porque hizo las cosas bien y porque tiene un partido desplegado en unidad, en diversidad de opciones, en diversidad de candidaturas, y todo el escenario está dado para que haya nuevamente 5 años de gobierno del Partido Nacional. Sobre el final le proponemos que nos responda con una sola frase a estos ítems que le vamos a esta lista que le vamos a detallar. Jorge Larrañaga. Un referente histórico. Lacalle Herrera. Un gran presidente. Enrique Antía. Un líder y un amigo. Tabaré Vázquez. Un presidente que marcó un nuevo rumbo. La Junta Departamental. El ámbito representativo por excelencia de Maldonado. El quinto piso. El ámbito donde hay que trabajar y dejar el alma en la cancha para que Maldonado esté cada día un poquito mejor. El Partido Nacional. El Partido de la Libertad. El Parlamento. El seno de la democracia uruguaya y donde se construyen los consensos. Vamos por la mitad. La política. Una herramienta al servicio de la sociedad. Un libro. Muchos, creo que Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman, pinta una visión del ser humano que me parece maravillosa. El mate.
compañero de horas lardas. El campo. Una pasión. Acá estamos ya en lo personal. ¿Los perros cimarrones? Nada, compañerazos y también gran compañero. ¿El fútbol? El fútbol, diversión y sinónimo de amigos. ¿Los amigos? Hermanos que uno elige. Y esta es la final, María Paz. Mi vida. Gracias, Diego Echeverría, por dejarse tomar el pulso político esta noche. Lo despedimos y hasta el lunes que viene.